Francesco Totti hace unos días cumplió 40 años. En toda su carrera se ha consolidado como uno de los mejores jugadores del mundo. Pero si lo anterior dicho no fuera a llamar la atención, él sin duda tiene una distinción muy especial. Pertenece al selecto grupo de futbolistas en ser fieles a una sola camiseta. Iba a hacer un video con los jugadores más fieles a sus equipos, pero creo que cada jugador merece tener su propio video y así detallar un poco más de sus carreras. La Roma para Totti representa más que un club, porque sin importar qué equipo quisiera ficharlo, él seguía fiel. Y se puede decir fácil, pero 27 años de pertenecer al club lo han vuelto un símbolo. Pero conozcamos un poco más de su historia. En 1989, cuando él tenía tan solo 13 años, llamó la atención cuando jugaba en el equipo amateur Lodigiani. Su madre Fiorella había recibido ofertas para integrarlo a la Lazio, Roma y una tercera propuesta en Milán, que sin duda era la más interesante, porque se le iba a pagar, pero ella no quería que su hijo saliera de la ciudad y sabía que el pequeño Totti era ya lloroso, y no dudó en optar por la segunda opción. Pasarían unos años y el 28 de marzo de 1993 sucedería algo que jamás olvidaría, su debut con tan solo 16 años. Para Totti fue algo que le costó asimilar ese momento. Cuando el técnico lo llamó, pensó que le hablaba a Roberto Gussi. Sus primeros minutos en primera división era el sueño hecho realidad. Y desde ese momento hasta hoy en día ha defendido la camisa de la Roma sin descanso. Su nivel en la cancha es incuestionable. Varias veces fue pretendido por varios clubes, entre ellos el Real Madrid. Totti pensó mucho en esa oferta. Al final se quedó en el conjunto italiano. Pero según el propio jugador, de haber tomado la decisión de emigrar, habría ganado 3 Champions, 2 Balones de Oro y mucho más. Es humilde el crack italiano. Totti hoy tiene 40 años, pero lo que afrontará ahora es su último año de carrera, tratando de incrementar su marca personal en la Roma al ser el máximo anotador con 306 goles, aparte de ser el jugador con más partidos disputados. Y en la selección italiana fue campeón en el Mundial de Alemania 2006, por nombrar alguno de sus máximos logros. Se escribe Totti, pero se pronuncia Roma, no es solo el capitán, es el máximo símbolo. Si el video te gustó, dale like y compártelo. No olvides poner en comentarios cuál te gustaría que fuera el próximo video. Soy Tigre, hasta la próxima.